Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy prepararemos carne con chile. Tengo aquí 4 libras de carne, 2 kilogramos. Les agregaré 3 ajos. Y ya les puse sal al gusto. La voy a dejar que se le consuma toda el agua. También pondremos 8 jitomates a asar. Esta va a ser una carne en salsa martajada. También asaremos 3 chiles jalapeños o cantidad al gusto. Ya están asados nuestros jitomates y nuestros chiles, los reservaremos mientras se cuece la carne. Vamos a ver cómo va nuestra carne. También le puse un poquito de aceite para que se guisara, ¿eh? No pensaba grabar, pero después decidí que sí, les iba a compartir esta receta. Moleremos un jitomate junto con 5 dientes de ajo. La cantidad de ajo es al gusto. Si a usted no le gusta mucho, pues entonces le pone a su gusto. También le agregaremos una cucharadita de pimienta molida y un poquito de agua para que se alcance a moler el tomate, aproximadamente un cuarto de taza. La llevamos a moler muy bien. Así queda nuestra salsa. La razón por la que molí nada más esto es para que se pudieran moler muy bien los ajos. Ahora moleremos el resto de los jitomates. Y nada más le vamos a presionar 3 veces a la licuadora para que no queden muy molidos, que quede nada más quebradita la salsa. Agregamos nuestra salsa a la carne que ya está. Y ahora moleremos nuestros chiles. Les ponemos un trozo de cebolla y una media taza de agua. Y hacemos lo mismo. Le presionamos 3 veces a la licuadora o hasta que queden quebraditos también, que no queden bien molidos. Así quedan nuestros chiles y nuestra cebolla. Los agregamos a nuestra carne también. La tapamos y la dejamos que se guise. Vamos a probar nuestro guiso a ver cómo está de sal. Está riquísimo, no le falta ni le sobra, está perfecto. No le puse sal a la salsa porque la carne ya tenía, entonces cuando hirvió soltó sus sabores. Y así queda nuestro delicioso guiso. Espero que les haya gustado. Gracias. Como siempre les mando saludos cariñosos. Les invito a suscribirse. Es completamente gratis. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión.